conmigo. Lo siento, muchacho. Estás despedido. ¿Pero por qué? Si yo hago mi trabajo bien. Es que estás muy chamaco. Me da de ir a la escuela. Yo no voy a la escuela, es porque tengo necesidad de trabajar. Pues sí, pero yo no quiero problemas con mis autoridades. Así es que vete. Me corrieron de la chamba.
dice el jefe del taller. No, tú, chamaco, vete, vete. Tú estás muy chamaco para que estés aprendiendo mecánica. Ah, lo mismo dijo el gachupín de la panadería, que no quiere tener problemas con las autoridades. No es la primera vez que nos corren de la chamba. Ni tampoco será la última. Eso será hasta cuando seamos grandes. Mañana, la rutina de siempre. Y tú vas a lavar los platos. Y tú a secarlos. Diciendo desde hace un mes. Pues sí, carnal. Pero es que tú no tienes a alguien importante a quien regalarle algo. Perdóname, carnal. No quise decir eso. No me acordaba que tú ya no tienes a tu mamá. Mi mamá murió cuando nací yo. Yo crecí en un hospicio. Y en la primera oportunidad que tuve me escapé. Y aquí me tienes. Sí, pero ya no hablemos de eso. Ya ves, mira, yo no tengo a mi papá. Tengo a mi jefa, pero en la cárcel. Acusada de un robo, injustamente. Mira, aquí tengo 40 pesos. Ahorras 20 y pronto juntaremos la cantidad que pide el licenciado para sacar a tu mamá de la cárcel. No, carnal. No los acepto. Siempre haces lo mismo. Tu mamá y tú han hecho más por mí. Me aceptaron como si fuera mi hogar. Y somos casi carnales, ¿no? Eso sí. Bueno, con lo que tú ganas y con lo mío, si Dios quiere, pronto tendremos esa cantidad para sacar a mi mamá de la cara. A ver, aquí está Tomaso. Uno. Día que se va. Deberías dar las gracias en lugar de maldecir. Cada día que pasa estamos más cerca de la libertad. Gracias tú, que solo te dieron 2 años por tu robo. Yo no cometí ningún robo. El dueño de la joyería me echó la culpa de todo. Me sentenciaron. Ay, chiquita, no te hagas la inocente. Todas las que llegan aquí cantan lo mismo. Pero yo sí le robé a la vieja con la que trabajaba. Y si saliera ahorita, sería capaz de darle cuello. Eso es lo que debieras hacer tú con tu patrón. No, no. Yo tengo mi hijo en quien pensar. Solo estoy esperando cumplir esta condena para reponer todo el tiempo perdido. Ay, manita. Tú sí que te azotas re feo. Deberías ser artista de telenovela. O algo por el estilo. Hablas así porque no conoces la felicidad de tener un hijo. Tienes razón. Yo perdí el mío al nacer. Lo siento, no lo sabía. Te olvidas. Todavía no me has contado quién es el padre de tu hijo. Se llama Cristóbal. Es un hombre rico. Ya lo sigues. Te abandonó y se fue con otra, ¿no? No. Yo lo abandoné cuando supe que había otra. ¿Nunca has pensado en volver con él? No. Es un hombre fuerte, de carácter violento. Uy, nunca perdona. Es obstinado y posesivo. ¿Dormiste? ¿Qué?
¿A quién le toca la camisa de la pijama? No te hagas tonto. Pues a ti. Yo pido la cama de abajo, ¿eh? Ya lo sé. Pero tú apagas la luz. Bueno. Con eso de la pedaleada, cuando de pronto se me atraviesa el mendigo camionzote. Yo ya era todo un experto con mis zancos y sopas que se me atraviesan esos perros y que doy el ranazo. Ustedes, los dos, quieren ganar unos pesos. ¿Qué hay que hacer? Vengan, les enseñaré. ¿Cree que nos vamos a robar el cepillo? Por lo menos no nos hemos quedado ya sin trabajar. Va, este es trabajo de chino. Oh, cuenta hasta 10. ¿Para qué? Es un remedio para curar el coraje. ¿Hasta cuánto has contado tú? ¿Y yo? Hasta 500. Siempre me paso. Oigan, ustedes, no los contraté para que estén chismeando. A trabajar si es que quieren ganarse esos pesos. ¿Qué cree que estamos haciendo? ¿Jugando canicas o qué? Cállate, se puede enojar. ¡Órale, güey, me estás mojando! ¡Quita esa manguera de ahí! Buscamos a don Cristóbal. ¿Por qué lo buscan aquí, Francisco? Bien sabes dónde está su oficina principal.
y su casa. Ya fuimos a esos lados y nos dijeron que aquí estaba. Don Cristóbal tiene otras constructoras como esta. Ya fueron a las demás. No te hagas el estúpido, Tomás. Aquí deben estar. Claro que sí, deben estar aquí. Bueno, ¿lo llamas o entramos a buscarlo? No creo que les convenga. Sobre todo a ustedes, que tienen familias que mantener. No nos vengas con eso, Tomás. ¡Llama, don Cristóbal! ¿Qué diablos quieres, Francisco? Quiero hablar con usted. ¿Por qué no mejor te vas a trabajar? Yo no descuido sus intereses, patrón. Pero también represento los intereses de mis compañeros. Está bien. Vamos a acabar con esto de una buena vez por todas. Pásale. ¿Y ustedes quiénes son? Yo soy Toño y él es mi amigo Pablo. Solo está lavando el piso, don Cristóbal. Es inútil todo lo que hagas por esos tipos, Francisco. Ningún trabajador que labore en mis empresas se sindicalizará. Tenemos derecho, don Cristóbal, a mejorar nuestras condiciones de vida. ¿De qué derechos me hablas? Yo les pago suficiente dinero. Que luego ellos se lo gasten en las cantinas es cosa de ellos. Queremos formar parte de la Unión y obtener mejores ganancias y otras prestaciones. Definitivamente no. Así que más vale que abandones esas ideas si no quieren quedarse sin trabajo. Si usted hace eso, don Cristóbal, nos iremos a la huelga. ¿Qué, me estás amenazando? No, patrón. Solamente piense en eso antes de despedirnos. Esos trabajadores están muy enojados. ¿Por qué será, carnal? Yo no sé. Pero mejor vámonos a cobrar, ¿no? Órale. Aquí está su paga. Si quieren más chamba, déjense caer por aquí. Siempre hay algo que hacer. Gracias, señor. ¿Viste al señor de la constructora? ¿A don Cristóbal? Sí, ¿qué tiene? No sé. Sentí como... como que si ya lo hubiera visto en alguna parte. Ah, ¿te sientes bien? Mira, carnal, hay que pagar las rentas atrasadas del cuarto de don Rodolfo. ¿Todas? Si nomás le debemos 5. Pues no más. Y si se las pagamos, nos quedaremos en los ahorros que hay que darle al licenciado para sacar a tu mamá de la cárcel. No, carnal. Si don Rodolfo nos quita el cuarto, que no lo quite. Pero mi mamá está primero. Pues allá tú. Es ustedes el cuarto. Yo nomás soy un huésped. No, carnal. No quise decir eso. Lo que quise decir es que no me importaría dormir a la intemperie. Don Rodolfo es un buen viejo. A lo mejor acepta que nomás le paguemos una sola letra. Oye, Toño, ¿no extrañas a tus papás? Sí. Pienso que ha de ser bonito llamar papá y mamá a quien sabes que son tus padres. ¿Sabes, Toño? A mí no me importaría si le llamaran mamá a mi jefa. Mi mamá te quiere igual que a mí. Oh, madre mía adorada, que yo de ti pido perdón por lo que tanto has sufrido. ¿En dónde estás? En la mansión. Una mirada te
que estás en la mansión de este trono celestial. Mándale a mi corazón un suspiro maternal, un suspiro maternal. Mándale a mi corazón que me hiere al corazón. Mira, madre, que en el mundo nadie te ama como yo. Mira que el amor de madre es tan grande como Dios. Mira, madre, que en el mundo nadie te ama como yo. Que acabó el amor de madre que era mi única ilusión. En la mansión de este trono celestial, mándale a mi corazón un suspiro maternal, un suspiro maternal. Mándale a mi corazón que me hiere al corazón. Mira, madre, que en el mundo nadie te ama como yo. Mira que el amor de madre es tan grande como Dios. Mira, madre, que en el mundo nadie te ama como yo. Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión. Por Dios, tu bendición, oh madre mía adorada, que yo de ti pido perdón por lo que tanto has sufrido. ¿En dónde estás? En la mansión. Una mirada pido, madre querida, ruega por mí. Pero pase, pase. ¿No quiere un vaso de agua? Hablando de rentas atrasadas, ya me deben 6. ¿Tantas? ¿Cómo tantas? En 6 meses no me han pagado ni una. ¿Cómo se pasa el tiempo, verdad, don Rudy? No me cambies la conversación. Quiero mi dinero. Casualmente aquí lo traigo. ¿Qué es esto? ¿Aquí solo alcanza para pagar una renta? Peor es nada. No hay dinero, don Rudy. Mira, chiquillo, ya les he aguantado mucho. Yo no tengo la culpa de que tu madre esté en la cárcel. Con ella me entendí. Así que o me pagan o los echo de aquí. Pero solamente puedo ocuparlos por ratitos. Ustedes están en edad escolar y no quiero líos. No te preocupes, Tomás. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar por ratitos. ¿Pero qué hay que hacer? Venga, les mostraré. Mañana es día de visita. No resisto los deseos de ver a mi esposo y a mis hijos. Yo también. ¿Quieren? Claro, aflojar la tensión. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? 2 años. Poco. A mí me parece una eternidad. Ay, chiquita.
Deberías verle el lado bueno a todo esto. Aquí tenemos comida y vestido gratis. Y hasta una cama. Pero sin compañía. ¿Y a quién le importa eso? Yo ya me acostumbré a estar sola. Estoy sola adentro. Y estoy sola afuera. Así que, ¿qué me importa? Pero tú eres diferente. Yo tengo un hijo de 11 años. Ay, Chulo. Estás muy preocupada por tu hijo. Y dentro de 3 años, se enamora y te manda al diablo. ¿Pablo? Ay, no. No, él es diferente. Lo que me desespera es que esté allá afuera solo, sin saber qué hacer. Así es la vida. Nos golpea una y otra vez. Pero ten fe. Tu hijo terminará siendo un hombre. No tienes con quién dejarlo. Vive con un amiguito de su edad que está en peores condiciones que él. ¿Por qué? Mi hijo me tiene a mí, aunque esté yo en la cárcel. Pero Toño, que yo sepa, no tiene a nadie. Pobrecito. Llamarme Manuela. Todos lo hacen. Oye, ¿ese otro muchacho es tu hermano? Casi. ¿Casi? Somos como carnales. ¿No tienes padres? ¿Por qué me lo pregunta? No, si no quieres contestar, no lo hagas. Soy huérfano. ¿Sabes, Toño? ¿Qué? Tenemos algo en común. Yo también soy huérfana. No tengo a nadie. Y esto que ves aquí es mi hogar. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pablo. ¿Y qué haces aquí? Estoy limpiando los vidrios de la ventana. Pero ya acabé. Ándale, vete. ¿Te pasa algo? Ese muchacho. ¿Qué tiene ese muchacho? No sé. Tengo la impresión de haberlo visto antes. Su café, bien cargado, señor. Como a usted le gusta. Gracias, Julián. Julián. Señor. ¿Te acuerdas de mi esposa? Claro. Era una mujer muy bonita. ¿Y de Pablito, el niño? Sí, señor. Hoy lo he vuelto a ver, Julián. Señor. Han pasado 8 años de... Sí. Desde que se fue con el niño. Lo siento, señor. Sus rasgos son iguales a los de su mamá. Debe haber cumplido 11 años. Sí. Ha ido estos últimos días a la compañía constructora a trabajar con un amiguito. Perdón. ¿El señor le ha dicho quién es? No. Prefiero que todo eso quede enterrado como hasta ahora. Pero ella es su esposa, señor. Y ese niño es su hijo. Thank you.
La señorita Marisa va a venir a cenar. Ten todo preparado. Bien, señor. Juntaremos pronto, carnal. Ahora llévatelos. Lo voy a guardar en el sillón roto. Allí es un buen escondite. Trae los instrumentos para ensayarlo de mañana. Bueno. Don Rodolfo fue el que se llevó los muebles.
colonia disecada. Lo buscaremos y le exigiremos que nos devuelva nuestro dinero. ¿Dónde? No tenemos su dirección. Tiene que venir aquí a cobrar las rentas de los demás. Estaremos esperando. Vente. ¿Y ahora dónde vamos a dormir? No lo sé. Vamos a la constructora a ver si nos dan chance. Sí, vamos a ver. Mira, hasta los clavos de las bolas se llevaron. Queremos nuestro dinero. ¿Qué dinero? No se haga el tonto, nuestro dinero. Y estaba escondido en el sofá. Ah, pues si lo tenían escondido, seguramente es porque se lo robaron a alguien, ¿no? Nosotros no somos rateros, don Rodolfo. Y usted lo sabe. Ese dinero era para sacar a mi mamá de la cárcel. Me llevé los muebles porque ustedes me deben mucho dinero. Está bien. Quédese con su cochino cuarto. Pero nosotros queremos nuestro dinero y los muebles. Los muebles los vendí para cobrar el adeudo que tienen conmigo. Y si ustedes tenían dinero ahí, pues ya lo perdieron. Ahora déjenme pasar, ¿no? Vamos. Viejo ratero. Ese viejo se va a acordar de nosotros, Toño. Sí, hay que darle su merecido. Tengo una idea, Toño. Vente. Y échalos. Sí, señor. Que si nos dejaran dormir en la bodega,
Mi carnal y yo le entraríamos duro a la chamba. Bueno, pues, por mí no hay problema, pero solo don Cristóbal lo puede autorizar. Y ya estuvo pelón. Ese señor es malo. Mira, vamos a hacer una cosa. En la primera oportunidad yo hablo con él. ¿Mm? Y mientras... les voy a dar dinero. Toma. Gracias, Manuela. Para que paguen un hotel. ¿Mm? Y ahora ayúdame a preparar la comida, si no nadie come hoy. Gracias. Espérate. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años, señor. No tengas miedo, no te voy a hacer daño. Yo no le tengo miedo, señor. ¿Tienes familia? Solo tengo a mi mamá. ¿Y dónde está tu mamá? ¿Mi mamá? Mi mamá se encuentra de viaje. ¿Te ha contado algo de tu padre y tu mamá? No, nunca lo ha hecho. Bueno, don Cristóbal. Adiós. Doña Manuela es a todo dar. Dijo que iba a hablar con el dueño de la constructora para ver si nos dejaba dormir a Toño y a mí en las bodegas. Pero ya no te preocupes, mami. Gracias a Dios. Me tenía preocupada no saber dónde estaban durmiendo. Ay, viejo usurero. No pudo esperar unos meses para que le pagáramos las rentas. No sé, mamá. La gente es muy rara. También el dueño de la constructora me estuvo haciendo muchas preguntas. Que si mi mamá me había hablado de mi papá, que cuántos años tenía y que dónde estabas tú. ¿Y para qué querrás saber esas cosas? Sabe, pero no le dije nada. Don Cristóbal pagará todas las curaciones de Francisco García y está dispuesto a indemnizarlo. Lamento lo sucedido, Juan, pero yo asumiré la responsabilidad. Mira, Cristóbal, la policía no ha intervenido en esto porque es un asunto laboral. Pero no podemos permanecer pasivos si se repite la trifulca de hoy. Te aconsejo que llegues pronto a un arreglo con tus trabajadores. ¿Y ahora tú? ¿Qué te pasa? Estoy preocupada por mi hijo. ¿Qué le pasa a tú? El dueño de la constructora donde trabaja te ha estado haciendo preguntas acerca de mí. Ay, mujer, todavía te preocupan esas cosas. Tu hijo es muy listo y sabe cuidarse. A estas alturas, sabe más de la vida que tú y yo juntas. Y eso, manita, ya es mucho decir. Los dos niños se encuentran desaparados. Don Cristóbal, la mamá de Pablito está en la cárcel, acusada de una injusticia. Toño es huérfano. ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? Bueno, yo solamente... quiero que les permita dormir en la bodega. Bueno, si les encuentras un lugar donde se queden, está bien. Gracias. Gracias, don Cristóbal. ¿Dices que la mamá de Pablito está en la cárcel? Sí, sí, señor. Acusada de un robo. Con permiso. Aquí pueden dormir. Si se les ofrece algo, ya saben dónde está la cocina. Gracias, señora. Buenas noches. Buenas noches. Sol. Águila, ni modo, perdiste. Te toca la de abajo. Bueno, por lo menos está mejor así que durmiendo en la calle. Sí. 150 pesos. 152. Al paso que vamos, nunca reuniremos 2,000 pesos que le tenemos que dar al abogado para que saque a mi mamá de la cárcel. Mira,
Tú trabajas aquí en la constructora y yo en la calle. Sí, pero aquí estamos bien los dos, mira. Tenemos comida y dónde dormir. Sí, por eso nos pagan muy poco. Mira, mano, si yo me voy a la calle, tendré oportunidad de ganar más dinero. Sí, pero siempre hemos estado juntos. Siempre. Y trabajando en la calle. No seas tonto, mano. Si los dos nos largamos a la calle, nos quitarán el cuarto y la comida que nos dan. Tienes razón. Pero ¿por qué lo haces? Si es mi mamá la que está en la cárcel. Pero casi somos hermanos, ¿no? Y lo mismo es lo tuyo es lo mío. A dormir. ¿A dónde vas, Pablo? A ver a mi mamá. ¿A dónde? A la cárcel de mujeres. El otro día lo engañé. Mi mamá no está de viaje. No te preocupes. No hay que estar apenado porque alguien esté ahí. Sí, señor. ¿Por qué está tu madre en la cárcel de mujeres? La acusaron de un robo de joyas. Yo le aseguro que ella es inocente. Su patrón le tenía mía. Le enamoraba. Ella nunca le hacía caso. Estoy seguro que inventó algo para que mi mamá la metieran a la cárcel. Yo te voy a ayudar a sacar a tu madre de la cárcel. Pero quiero que me prometas algo. Que cuando sepas quién es tu padre, lo perdones y sepas comprenderlo. Ya lo he perdonado. También lo engañé en haberle dicho que mi mamá nunca me había hablado de mi papá. Y siempre lo ha hecho. Y siempre bien. Si quieres, yo te llevo. Súbete. Mamá, le cae a todo dar y está dispuesto a ayudarte. No entiendo por qué quiere hacer eso. Porque es bueno, mamá, es bueno. A mí me cae bien. Quisiera que lo conocieras. ¡Bravo! La pelea fue consecuencia de la terquedad de don Cristóbal. Pero a la vez nos da muestras de que empieza a ceder. Hay que apretar más. ¡Nos iremos a la huelga total! ¡Sí! Cristóbal Márquez acabará por aceptar la existencia de nuestro sindicato. Don Cristóbal no está... No puedo permitir que coloquen esa bandera. No nos importa si estás de acuerdo o no. Así que mejor no intervengas, Tomás. No escarmentaste, Francisco. ¿Quieres que te repitan la dosis? Mira, no queremos problemas. Pero quieras o no, vamos a colocar esta bandera de huelga. Son ustedes muy pocos. No creo que estén en condiciones de hacernos frente. Creo que don Cristóbal ha perdido la batalla. Don
Don Cristóbal nos va a ayudar para sacar a mi mamá de la cárcel, carnal. Qué bueno, mano. Yo también te tengo una buena noticia. Ya conseguí chamba. Trabajo en ese edificio. Sopas, carnal, ¿cómo le haces? Pues el jefe no dudó nada. Al ver mis cualidades y mis conocimientos, me dio la chamba. Le dio la chamba. Feliz tu día, mamacita. Gracias, hijo. Gracias, Pablito. Y gracias por venir, Toño. De nada, señora. Esperemos que este sea el último 10 de mayo que pase aquí en la cárcel. Sí, mami. El próximo, si Dios quiere, estarás con nosotros en la casa. ¡Ay, no!
cariño que Dios me ha dado para quererlo. Cariño sin merecerlo, mirándole sus ojitos sabrán quién es. En ella no existe pena que desespere. Sabemos cuidarnos. Qué bueno eres. Ya sé lo mucho que ustedes se quieren. Como hermanos, mamá. El próximo día de visitas te vendremos a ver, mami. Adiós. Adiós, mi amor. Cristóbal está reuniendo a su gente. Quiere romper la huelga. ¿Puede hacer eso? Me temo que sí. Hay que agilizar los trámites para que ingresen a la unión. En tanto, no se dejen intimidar. Nosotros los apoyamos. Conozco mis derechos. Y su huelga es ilegal. Mientras no estén sindicalizados, están cometiendo un delito. Así que mañana quiero que reúnas a toda la gente posible y me rompas esa huelga. Habrá trifulca, don Cristóbal. No me importa. De una vez por todas quiero que sepan que no estoy jugando. ¿Y
Gracias. Gracias a usted. Hola, ¿qué pasó? ¿Tu trabajo? Bien. ¿Cómo van los problemas? Mejor. Espero que se resuelvan. Te invito a un helado. Bueno, está bien. Siéntate. Dos helados, por favor. ¿Por qué peleas tanto con don Cristóbal? Estamos tratando de formar un sindicato para ayudar a todos los trabajadores. Y él no quiere. Don Cristóbal no es malo. Si lo que ustedes piden es correcto, a lo mejor termina por aceptarlo. Pero, en fin, él sabrá lo que hace. Y yo mejor me voy, Francisco. Tengo que buscar a mi carnal. Nos vemos. Bueno, ¿y el helado qué? Ahí te lo comes tú. Otro día no lo echamos. Nos vemos, Francisco. ¡Carnal! ¿Qué onda, mano? Bien, vamos. Se acabó el turno, carnal. ¿Nos vamos? Sí, estoy muerto de cansancio. Deberías estar contento. Ganas mucho dinero. Ya no es igual. A mí me cuadra andar contigo. Nada va a cambiar. Solo estamos separados de día. Pero ya no es lo mismo. Chin, esto está peludo. Anímate, carnal. Te traje una torta. Claro, como tú no tienes que venir aquí. Si quieres, vengo a ayudarte diario. Pero apúrale, carnal, que ya se hace de noche. Apúrale, vámonos. Ándale. ¡Ah! ¡Pablo, Pablo! ¿Estás bien, Pablo? ¡Pablo, contéstame, carnal! Tomás y su gente. Retira a tus hombres, Francisco, y no habrá problema. Nadie se va de aquí. Aquí nos amanece. Es la última advertencia. Vamos a quitar sus banderas de huelga y ustedes será mejor que no se metan. Hazlo y aquí correrá sangre. Derecho. Señores, ya les advertí que esta huelga es ilegal. Así que váyanse a sus casas y no pasará nada. ¿Cómo piensa usted levantar la huelga? Tendría que matarme esta vez, don Cristóbal, porque estoy decidido a permanecer aquí con mis hombres hasta que reconozca la unión. ¡Y no creas que no lo haré! ¡Estoy harto de tu rebeldía! ¡Don Cristóbal! ¡Don Cristóbal! ¡Pablo cayó en un pozo profundo! ¿Cómo? ¿A dónde? Donde están construyendo los edificios. ¡Vamos! Vamos a ayudar a ese niño. ¡Claro! ¡Vamos!
¡Pablito! ¡Contéstame! ¡Pablito! ¿Estás bien? ¡Ayúdenme! ¡Mamá! ¡No puedo subir! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Pronto, muchachos! ¡Traigan cuerdas y lámparas! ¡Pablito! ¡Resiste! ¡Ya pronto te sacaremos de ahí! ¡Mami! ¡Ayúdenme! ¡Amarres a las máquinas! ¡Pablo! ¡Hijo! ¡Escúchame atentamente! ¡Te voy a tirar una cuerda! ¡Amárratela a la cintura! ¿Podrás hacerlo? ¡Lo intentaré! ¡Cantaré! ¡Ay, mami! ¡Dios mío! Ser más de 30 metros de profundidad, patrón. No me importa. Voy a bajar por él. Ayúdenme. ¿Qué es la tabla? Agárrale, no de acuerdo. Tráigalo bien, ¿eh? Agárrese. No se vaya. Pega la cuerda ahí. Sí, sí, sí. Sí, ya está. Cuidado, patrón. Ahí le soltando. Poco a poco. Ese hoyo. Podríamos bajarlo de cabeza. Sería muy peligroso. Hay que hacerlo. Cualquier cosa hay que intentar. No perdamos tiempo. Está bien. Ten mucho cuidado, muchacho. Cuando llegues donde está Pablo, le das los brazos y nosotros te sacamos. Sí, señor. Amárralo. Sujétalo bien. Carnal, ¿dónde estás? ¿Me oyes? Me están bajando sin ti, Pablo. ¡Pablo!
¡Pablo! ¡Hijo! ¡Pablo! ¿Estás bien? ¿Qué, coño? ¡Agárrate fuerte de mis manos! ¡No puedo! ¡Me resbalo con el lodo, Toño! ¡Juro! ¡Toño! ¡Contéstenme! ¿Ya están juntos? ¡Pablo! ¡Ay! ¡Ándale! ¡Digo que no puedo! ¡Me resbalo! ¡Agárrate! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Toño! ¿Ya lo agarraste? ¡Ay! ¡Pablo! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Se me resbalan las manos! ¡Trata de nuevo! ¡Vamos, muchacho! ¡Trata de nuevo! ¿Cómo está la situación? Mi hijo se cayó en ese pozo. Bajamos al muchacho para que lo sacara de los brazos. ¿Cuánto tiempo hace que bajaron a ese muchacho? Hace aproximadamente unos 30 minutos. Pero por el lodo no se pueden agarrar firmemente. Hay que sacarlo de inmediato. Intentaremos otra cosa. Excavaremos otro pozo paralelo a este. Quiero planos de toda esta superficie. Pero eso puede tomar mucho tiempo. Mi hijo y ese muchacho aún pueden estar con vida. ¡Cálmese! Trataremos de llegar a ellos lo más pronto posible. No preguntes nada. Vamos.
a salvar, carnal. Yo no puedo moverme. Tengo el cuerpo entumido. Es por el lodo. Estamos en un pozo de lodo. Díganos la verdad. ¿Hay esperanza? Eso espero. Ahora esa tabla. Al golpe, al golpe. Oye, ¿quieren aquí café? Lo que están cavando. Y ya voy para ahí, hombre. Tú ahí, ahora, llévate esta soga. Cuidado, tráete el pico. Muévanse. Venga, venga para acá. Y algunos te alcancen, hombre. Ya voy yo. Siga, señor bombero. Siga, señor bombero, es que te. Ya vengan a hacer un rato. ¡Hala! Ya los que están cavando. Ahí, hombre. Tienen un reflector allá, una luz. Sí, ¡luz! ¡Dale! Está bien. Cálculos, estos niños deben estar entre este punto y este otro. Solamente hay un riesgo, señor, que se produzca otro derrumbe. Yo creo que si nos vamos por este otro lado, evitamos la zona más frágil. No, no podemos hacerlo. Eso nos atrasaría cuanto menos 2 horas. Tenemos que arriesgarnos y continuar con lo trazado. Por ahí, hombre. Sí, señor, sí. Alumbra, alumbra. Quítate, quítate. No, no veo nada. Con cuidado, con cuidado. ¿Qué ruido es ese? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es un derrumbe! ¡Cuidado, compañero! ¡Cuidado! ¡Quítate! Tranquilos. Creo que sí. Sí, sí, ya paró. Ya. ¡Pablo! ¡Carnal! No tengas miedo, Toño. No tengas miedo, carnal. Nos van a salvar. Nos van a salvar. Cristóbal, ya no puedo soportar esta espera. Tienes que tener fe. Seguro los encontrarán. ¿Pero cuándo? Ya llevan 8 horas cavando. Pronto amanecerá y no podrán resistir tanto tiempo. Tienes que tener confianza. Gracias por avisarme y por haber arreglado que me dejaran salir. Ya no regresarás a ese lugar. Todo está arreglado. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Quizá para que nos encontráramos otra vez. Mira, Dolores, cuando me enteré que Pablito era mi hijo, me di cuenta lo tonto que había sido contigo. Tú sabes que soy un hombre de pocas palabras. Quizá esta sea una nueva oportunidad para nosotros. Te necesito a ti. Necesito a Pablito. Regresen conmigo. ¿Están bien? ¡Sí!
cuidado. Ya los traen, muchachos. Tráense a un lado. ¡Preparen una camilla! Cuidado, cuidado. ¡Es Toño! ¡Toño, Toñito! ¡Pablito! ¡Con cuidado! ¡Rápido, vámonos! ¡Cuidadito! Se pondrán bien, señora. Se lo aseguro. Gracias. Muchas gracias. Vámonos. Rápido, con permiso. Ya no habrá más problemas entre nosotros. Reconozco tu sindicato, Francisco. Gracias, patrón. Muchas gracias.